Como son ovario o miomas que se encuentran en la matriz. Entonces, es el mejor momento para que la mamá aproveche, la lleve con nosotros y podamos hacer una exploración completa de estas niñas. ¿De qué? Claro que sí. Empezamos a observarles o a explorar lo que son las mamas. Hay que ver que el desarrollo de estas sea adecuado y explicarles por qué a veces crece una primero y luego la otra, por qué es más grande otra y otra es más pequeña, por qué duelen tanto cuando empieza el desarrollo de las mamas. Esa es una parte de la exploración. También los genitales, ver por qué tienen esa secreción, ese flujito que les está causando comezón, ardor, problemas, manchadito de su pantaleta. También tenemos que ver qué tipo lo está provocando, qué tipo de bacteria, para darle un tratamiento. Ver que se hayan desarrollado perfectamente bien sus labios mayores, sus labios menores, incluso el himen. Ver que todo está en perfecto estado de desarrollo. También aprovechamos hacer el ultrasonido, que consiste en una exploración con un equipo, donde lo ponemos a través del abdomen y podemos ver el desarrollo de los ovarios o el desarrollo de su matriz. Ahí también podemos observar algunas enfermedades como son los quistes de ovario o los miomas, que no es raro encontrarlos en las niñas. He encontrado a muchas niñas que tienen este tipo de problemas y bueno, orientamos a la mamá qué tenemos que hacer con ellas. Las infecciones vaginales. Definitivamente la Candida albicans, que es un hongo, son de las más frecuentes que encontramos. Es lo que le da muchos síntomas a la niña, como son comezón, irritación y mucha secreción, que hacen que su pantaletita siempre esté húmeda. Entonces, estas niñas veracruzanas, por el calor, la humedad, el tipo de ropa que usan, que son chorcitos de licra, ropa muy ajustada, pantalones muy ajustados, favorece este tipo de situaciones. Además, muchas niñas tienen la costumbre, lo cual no es bueno, y se los quiero aclarar, es el uso de pantiprotectores diariamente. Eso provoca que haya un reservorio, un cultivo que favorece a las bacterias a su mayor desarrollo. Desafortunadamente no, nos falta mucha cultura. La mamá nos cuesta trabajo que vaya a consulta. Difícilmente van a poder predicar con el ejemplo de decirle a la niña, vamos a ir a ver a la ginecóloga o al ginecólogo para que te explore y nos diga cómo está tu desarrollo en este momento. Cuando una niña va a nosotros es porque ya tiene algún problema, no para que les expliquemos qué va a suceder el día de mañana, sino porque ya tienen algún problema. A ninguna niña he visto ahorita en mi consultorio, y yo creo que los demás colegas están igual, sea porque van a prevenir, sino más bien porque ya tienen algún problema, ya sea trastornos en la menstruación o ya sea algún problema de infecciones vaginales. Claro que sí, yo me encuentro, mi consultorio clínica se encuentra en Avenida Cuauhtémoc, 842, Fraccionamiento Los Pinos, a media cuadra de la estatua de Cuauhtémoc. Ahí me encuentran con mucho gusto. El teléfono de contacto es el 165-1155. Bueno, que quiero exhortar a todas las mujeres, sobre todo a las mamás, que tanto ellas como sus hijas acudan a una revisión, que les enseñen a sus hijas con el ejemplo, acudir mínimo como cada año a que se les haga una exploración, y que si a ellas se les dificulta informarle a sus pequeñas de cómo se deben de cuidar, de cómo es su vida normal y cómo deben de iniciar su vida sexual, qué deben de hacer para cuidarse, tanto de un embarazo como de enfermedades de transmisión sexual, si ellas no lo pueden hacer, que las lleven con nosotros para que nosotros en forma sencilla y dinámica les podamos explicar a qué riesgos están expuestas cuando no se saben cuidar o proteger de estas enfermedades.